Les agradezco esta invitación y los felicito, señoras edilesas y honorables ediles, honorables edilesas y honorables ediles, esta invitación. Esta invitación me da a mí una ruta y al mismo tiempo también me da una respuesta. ¿Por qué me enviaron acá a Engatlán? Llegué acá de una manera desprevenida, que sin recomendación absolutamente nada, ni puntualizando absolutamente a nadie. Entonces, de esa misma manera, quiero continuar el trabajo que venía haciendo la administración anterior de una forma, permítanme, les voy a comentar, de una forma transparente. ¿Por qué? Pues estas canas que tengo, no necesito meterme en dificultades. Estas canas son garantía de que el deseo único es trabajar mancomunadamente con toda la comunidad y qué mejor con el control político de la Junta Administradora Local. Las respuestas que los vamos a dar van a ser muy técnicas, puntuales. Por esto invité al equipo que tenemos. Nos van a informar sobre qué está pasando en la malla vial, las dificultades mismas que ustedes han visto en las contrataciones que hicieron los operadores, porque a veces no cumplieron. Si las dificultades eran de los interventores o de los supervisores, vamos a ver. Esto me pone a mí en alerta, que yo creo que eso es lo que ustedes, honorables ediles, necesitan. Que el alcalde, que en el momento esté alerta y trabaje de una manera efectiva, eficaz y transparente. Pues sí, la esencia misma del trabajo nos va dando la pauta. Nos va señalando el derrotero que tenemos que hacer. Y les comento, honorables ediles, no siempre el que corre es el que llega primero. Hay que saber conocer el sendero, las espinas que tiene el sendero. Y el éxito está precisamente en lograr vencer estas espinas y abrojos que puede tener el sendero. Lo que sí es, los invito, que de pronto descarguen sus espíritus y se preparen a trabajar con este alcalde hasta cuando Dios los tenga indicado. Pero no teman. ¿Por qué? Porque voy a ser precisamente la vía por donde el próximo alcalde que venga en propiedad no tenga sino que montarse y continuar con lo que se ha hecho. Él no va a empezar. Nuestra administración, el doctor Gustavo Petro, donde se está buscando la transparencia y donde se está buscando la no segregación, a esto los invito también. Los veo un poquito divididos, ojalá sea una percepción mía. Claro, tenemos todas diferencias, pero lideremos estas diferencias por el bien de la comunidad, por el bien del próximo alcalde, precisamente, que le corresponde administrar este Engativá. No me voy a extender, nuevamente les agradezco. Entonces, de forma puntual, vamos a empezar lo correspondiente a cada una de las invitaciones, observaciones y también, ¿por qué no?, dificultades que se han dado, que se ha presentado en esta ejecución del presupuesto. Nuestro presupuesto, hoy lo logramos traer, ya se expuso,
Ese es el estado que estamos. Si mañana después de ejecutar alguna parte del presupuesto, también venimos a responder de manera efectiva. Le doy la palabra acá al doctor Busaca para que demos los lineamientos mismos de estas respuestas que vamos a dar. Voy a tratar de resumir las diferentes inquietudes que plantearon aquí los señores ediles. Yo diría que los vamos a agrupar en tres temas específicos. El primero hace referencia a unas denuncias de cómo fue que se ejecutó los recursos en vigencias pasadas. El segundo tema es lo relacionado con un atraso, ¿sí?, en la ejecución de la inversión pública en este año. Y un tercero, de pronto, es lo que tiene que ver como con un énfasis en cómo vamos a coordinar de aquí en adelante el trabajo con esta corporación. Yo lo resumiría de esa forma. Entonces, en ese orden de ideas voy a abordar el primer tema. El primer tema, como le indiqué, es, digamos, las denuncias que tienen que ver con la ejecución de la inversión pasada. Lo primero que tengo que mencionar, ¿sí?, es que nosotros, los servidores públicos, ¿sí?, y los contratistas que ejercen alguna función pública, ¿sí?, estamos en la obligación, pues somos responsables penal, fiscal, ¿sí?, y disciplinariamente o en nuestras acciones, ¿sí?, tanto digamos, por lo que hicimos y por lo que no hicimos directamente en eso, ¿sí? Y como muchas de estas denuncias que se acaban de presentar, ¿sí?, se refieren a hechos cumplidos, ¿sí?, hechos cumplidos, ¿sí? En ese orden de ideas, pues los organismos de control que ustedes mencionan serán los llamados efectivamente a pronunciarse, ¿sí?, por los aciertos y por las deficiencias que cometieron los funcionarios que acabo de mencionar. Para nosotros, ¿qué nos sirve? ¿Sí? Nos sirve escuchar, digamos, sus apreciaciones y tenerlas en cuenta, ¿sí?, para no cometerlas en el caso de que se compruebe esa situación. Eso es importante y lo haremos, ¿sí?, en el tema de revisar, ¿sí?, específicamente los temas que se plantearon. Menciono también lo siguiente, ¿sí?, es obligación de la administración en determinado momento que cuando se surte un contrato, ¿sí?, un contrato en las distintas modalidades, nosotros debemos garantizar que se contrate una interventoría, ¿sí?, para que le haga el seguimiento a ese contrato. Y a la vez también garantizamos que haya un profesional de la administración para que le haga el seguimiento, ¿sí?, al interventor y al contrato, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Pues garantizar que efectivamente el objeto contractual se cumpla, específicamente eso. De lo contrario, pues ahí están unos responsables que son los interventores y es el apoyo, digamos, a esa supervisión. Ahora, ¿cuál es nuestra ruta? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestra obligación? Lo dice claramente, nosotros, ¿sí?, estamos en la obligación de hacer el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo. Esa es nuestra camisa de fuerza. Y de ahí, ¿sí?, ¿qué conceptualmente qué significa? Significa que debemos mirar en esa meta cuál fue la solución, ¿sí?, de los temas y de la población que eran objeto, ¿sí?, de beneficiarse con los productos y los servicios. ¿Y qué es lo que estaba establecido, lo que se estableció en el plan de desarrollo? O sea, claramente, en el proyecto, en los estudios previos, deben mencionar, ¿sí?, cuál es el objeto que hay que cumplir, cuál es la población beneficiada, que puede ser de toda la localidad Engativá o puede ser específicamente de un territorio, ¿sí?, y cuál es su impacto directamente en eso, ¿sí?
Eso es como lo fundamental en esa situación. Y repito, esa es, digamos, como la, en términos generales, la respuesta general sobre ese primer punto. Y más adelante voy a tratar de precisar un poquito, y en la medida de la necesidad estamos con el equipo para las inquietudes que se planteen. Pero el segundo tema que hace referencia al atraso en la ejecución, la Edil, perdónenme si todavía no me grabé, Ana Elsa, Ana Gloria, Ana Elsa, perdón, ¿sí? Ana Elsa, de alguna forma le apuntaba, ¿sí?, a la explicación del por qué, digamos, vamos en ese avance de la ejecución presupuestal. Indudablemente, ¿sí?, te toca, digamos, los puntos fundamentales, ¿sí? Un primer punto tiene que ver con la formulación del proyecto, ¿sí? Y en este caso, digamos, no son proyectos nuevos, sino son proyectos de continuidad, y lo que hace la administración es actualizar el documento de soporte técnico, ¿sí? O sea, lo que ahora establece la, digamos, el banco de programas y proyectos. Eso ya se surgió, señora, ¿sí? Estamos ahí. Pasaríamos a la segunda etapa, que tiene que ver con el proceso contractual, y posteriormente sería la etapa de la ejecución, específicamente, que serían como las tres etapas que tenemos que abordar en ese tema. Y quiero decirle que la administración, así como usted lo ha planteado, estamos avanzando. Usted lo explica, ¿sí?, directamente en eso. El hecho de que no haya más ejecución obedece, repito, a que cada proceso tiene que surtir una serie de etapas. Como cuáles, ¿sí?, cuando voy a hablar del estudio del proceso de contratación de la ejecución, me refiero a que efectivamente hay unas modalidades de contratación, ¿sí?, que están establecidas en la ley 80, ¿sí?, de 1993, y demás normas contractuales, ¿sí? Y ahí hace referencia a cuatro modalidades específicas: lo que tiene que ver con licitación, lo que tiene que ver con selección abreviada, lo que tiene que ver con el concurso de méritos, y lo que tiene... Sí, pero esa es la explicación que yo tengo que dar para comentarle así. Con la autoridad que me deje escuchar, que me deje... Sí. Mira, esas etapas nosotros las sabemos, lo que yo dije fue que el hecho de que no hubiera alcalde en propiedad no tenía que significar que el proceso, la preselección, o sea, las etapas antes de la de formulación, sobre todo, eso ya debe estar andando, debe estar listo. Ya lo otro, esas etapas que usted dice ya vendrán luego, pero el resto ya debe estar listo y no necesita que tenga un alcalde de propiedad o un alcalde encargado para que esas etapas se vengan surtiendo. Eso fue lo que dije. No sé cuáles son las etapas. Soy abogada con especialización en derecho administrativo, por lo tanto, conozco esas etapas. Gracias. Entonces, continúo en ese tema. Quiero indicar que vamos en ese orden de ideas. Estamos, los diferentes profesionales del equipo de planeación están adelantando los estudios previos que tienen que ver con los estudios de mercado, con la decisión claramente y técnica de las necesidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en su momento surtiremos las etapas correspondientes. Que eso es lo que vamos a hacer, digamos, en este segundo semestre que nos corresponde en ese momento, ¿sí? Y posteriormente vendría, muy rapidito, ¿sí?, ya la ejecución de los contratos. Bueno, entonces era para señalar que vamos avanzando en la ejecución de cumplir con nuestra tarea, que es al finalizar la vigencia. ¿Aló? Al finalizar la vigencia podamos ejecutar el 100% de esos recursos. Sí, aclaro un detalle también, ustedes lo saben aquí, este es un año atípico, ¿sí?, en el cual, digamos, cada 4 años surte, digamos, el cambio, ¿sí?, de los administradores, y de alguna forma se ha influenciado, digamos, por esos procesos. Y ahí tiene, digamos, como una demora, que si ustedes miran históricamente, o sea, cuando yo hago algún comentario, pues tengo que matizarlo sobre qué hago ese comentario. Entonces, invitaciones que si ustedes miran, la ejecución de 4 años atrás, directamente en eso, me estoy refiriendo en el año 2008,
se van a dar cuenta que es similar, ¿sí? Es similar, digamos, en ese tiempo, el grado de ejecución que se va. O sea, no varía mucho, ¿sí?, por esa situación que se presenta. Bueno, sobre esto, digamos, podría señalar algunas inquietudes ya muy puntuales que se señalaron aquí. Por ejemplo, voy a coger el tema que dijo el edil Jaramillo en términos de la inquietud con respecto a seguridad, ¿sí? Seguridad, tema de seguridad que voy a tratar de dar respuesta ya como a los pronunciamientos que se hicieron, ¿sí? Bueno, en seguridad, como ustedes pueden ver, el año pasado el proyecto 305, ¿sí?, se contrató el 100%. Y de hecho ya, digamos, se hizo la entrega de la dotación que tenía en ese tema. Lo que no hemos avanzado ahí, ¿sí?, efectivamente, si usted mira en la ejecución presupuestal, es en el año 2012, ¿sí?, que son 320 millones y en este momento aparece una ejecución de cero. La explicación que tenemos en esa situación, la explicación que tenemos es que, digamos, hemos tenido una dificultad, y bueno, que ustedes lo sepan también, ¿sí? Aquí se presenta una cantidad de dificultades. Lo dije que nosotros estamos organizados, ¿sí?, en la división del trabajo con los profesionales que atienden una serie de temas. Ustedes creo que, como son antiguos, conocen que, digamos, el funcionario Héctor Galeano era la persona que estaba trabajando el tema de seguridad. Lamentablemente, él está incapacitado desde hace mucho tiempo. Pero, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros ahorita para resolver este tema? Pues tenemos que buscar cómo reasignamos estos temas. Recuerden que nosotros llevamos 8 días, yo llevo 15 días en el tema, ¿sí?, aquí en la administración, y ya estamos buscando soluciones. ¿Soluciones cuáles? Uno, mirar a ver si no están muy cargados nuestros funcionarios y que aborden esos temas. O de lo contrario, porque digamos, la incapacidad de funcionario va para largo, ¿sí? Ya tenemos conocimiento que son 4 o 5 meses, ¿sí? O a ver cómo reemplazamos este funcionario, ¿sí?, en la medida que nos den visto bueno en términos de la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Pero vamos a abordar ese tema, ¿sí?, que son la ejecución de los 320 millones que ya tenemos, que son dos componentes: un componente que tiene que ver con la capacitación, ¿sí?, con el DARE, digamos, en el tema de ahí, y el otro es con dotación de acuerdo, ¿sí?, a lo que esté establecido, las metas en el plan de desarrollo. Presidente, una moción de aclaración. Sí, gracias, Presidenta. Precisamente, Dina, de eso usted tiene la razón. Estamos hablando de presupuestos anteriores, doctor Ustacara. Me preocupa que usted diga que ya se contrataron, por ejemplo, las cámaras de seguridad. El edil Cornelio Hernández propició, fue ponente de un proyecto precisamente para cámaras de seguridad, sector del muelle, según nos manifestaba. Yo propicié y fui gestor de un proyecto de seguridad para el barrio Santa Cecilia, cámaras de seguridad específicamente, y de eso la comunidad hoy en día no tiene nada, ¿sí? La policía misma, el coronel Palomino, dice que no le han entregado ni una moto, ni chalecos, a no ser que haya sido ayer o atendido ayer el doctor Ustacara. Y en ese sentido, pues yo hace una semana que, o hace unos días, ¿no?, desde el encuentro ciudadano del sábado hablé con el coronel y no me mencionó que ya le habían entregado la votación. Me preocupa el tema de las cámaras de seguridad. Para el presupuesto 2012 también dejamos otra vez para cámaras de seguridad y sistemas de seguridad, sistemas integrales de seguridad. Quisiera esa aclaración muy breve, lo hago intervención muy breve porque me preocupa que usted diga que ya se ejecutó el 100% este tema, y entonces, ¿dónde están las cámaras? Edil, si usted me escuchó bien, dije claramente, ¿sí?, que en el año 2011 ejecutamos el 100%. Le quiero mostrar según información, yo estoy transmitiendo la información que me dio el equipo, ¿sí? Dice que en esa contratación entregamos 17 motos, 34 cascos y 2 camionetas. Sí, eso fue ejecución año 2011. Y 2012 dije, señor Edil, dije, no hemos ejecutado nada directamente en eso. ¿Sí? Tenemos claramente que el proyecto son 320 millones, de los cuales son 20 millones para el tema de DARE, que estamos coordinando con el señor comandante de la policía,
¿sí? Y 300 millones de pesos que tienen que ver con las cámaras que usted menciona. O sea, no lo hemos formulado, ¿sí? Pero por supuesto, 2012, sí, señor. Pero era presupuesto 2011. 2011 le acabo de mostrar el tema que fue lo que entregaron en esto. Se han entregado, pero le estoy diciendo porque se ha formulado. 2011, no, la información que me pasan, sí, es esto. No hay cámara. Sí, no hay cámara, directamente en eso. Perfecto. Sigo con un tema que... Disculpe, presidente, no. Perdóneme, doctor Bustacara, pero... Mire, POAI 2011, proyecto 305, 60 millones... Disculpe, 120 millones para instalación de cámaras de seguridad para el barrio El Muelle. Un proyecto propuesto por el edil Cornelio Hernández. Y también ahí está... 60 millones para, perdón, 60 millones y para cámaras de vigilancia en el barrio Santa Cecilia. No han recibido esas cámaras. Presupuesto 2011, aprobado en diciembre 15 del 2010. Yo, digamos, traigo una información que me da el equipo, repito, llevo 15 días, ¿sí? Las dudas que tengo me las llevo, ¿sí? Y el momento que tenga la información, de eso se trata este diálogo, que nos dé la oportunidad de nosotros poder traer fielmente lo que ha sido la cuestión, ¿sí? Directamente en eso. No tengo la precisión, Edith, para debatirle si sí o no, por eso estoy diciendo que me llevo la inquietud, ¿sí? Y seguimos en el tema. ¿Perfecto? Bueno. Tiene una interpelación, señora, con el funcionario. Tiene una interpelación de la Alberto Ramos. A ver, señor alcalde, y el funcionario que tiene el tema en ese momento también debe tener otro. Aquí gestionamos unos recursos por más de 100 millones, 107, 110. Son 12 juntas de defensa civil que tiene la localidad. Y se proyectaba que cada una le dejaran 7 millones de pesos para que les entregaran dotación. Yo hice todo el recorrido que me mandaron aquí la señora alcaldesa y sus funcionarios. Ir allá al Jopa y a todas partes, conseguirle viabilidad hasta la ley que permitía que se les dotara con algunos elementos. Teniendo ese visto bueno incluso, llegaron aquí a la conclusión los sabios a decir que esa plata se debería dejar era para constituir un fondo de reserva de emergencias. Con 110 millones de pesos usted no crea ningún fondo de reservas de emergencias. Pero sí se podían dotar con 7 milloncitos cada una de las juntas de las defensas civiles, que las vemos en las inundaciones, en los incendios, en todas partes. No tienen botiquines, no tienen carpas, no tienen un resto de cosas. Lo único que no se puede invertir en dotaciones y en vehículos y dotaciones uniformes. Vehículos y sedes. A pesar de eso, tuve dificultades, incluso malos tratos de la señora alcaldesa en una reunión que tuvimos con todos los presidentes de las diferentes juntas de la defensa civil. No sé a fin qué resolvieron ellos, porque como los que se meten al barro, los incendios, las inundaciones son los de la defensa civil, pero los que determinan qué darle son los que nunca se han puesto un par de tenis acá arriba. Entonces dicen, no, démosles esto. 110 millones de pesos que se lideraron. Mire, yo hice todo el curso. Otro tema que me preocupa es, no solamente que me preocupa, sino para que ustedes lo tengan en el análisis. Y yo, como presidenta de la Comisión de Presupuesto, me gustaría un informe, hablándolo en términos de eficiencia, de eficacia, de efectividad, del impacto que se está en este momento haciendo, beneficiando a una comunidad, y les voy a explicar por qué. Los recursos públicos son muy escasos, y con esos recursos escasos hay que atender una cantidad de necesidades inmensas. La localidad de Engativá es una de las localidades mucho más grandes que hay a nivel distrital, y prácticamente tiene una participación muy amplia, una participación, una cultura política más arraigada que en otras localidades del distrito capital. Vemos, por ejemplo, que se han quedado, y que me preocupe, por eso es que yo les digo que me gustaría que habláramos en términos de eficiencia, de eficacia y de efectividad.
temas como, por ejemplo, lo que pasó en la salud, lo que pasó en educación, en los comedores comunitarios, en temas ambientales y espacio público. ¿Por qué en salud? Alcalde, yo le voy a contar que la doctora Leonor Guatibonza estuvo prácticamente en una pelea con la gerente del hospital de Engativó durante los 4 años. Y eso aquí toda la comunidad lo sabe y cada uno de los ediles sabemos, los que estamos en este pueblo, los que salimos reelectos y los que ahora nos acompañan y los que ya no nos acompañan, que prácticamente fue una pelea con la gerente del hospital de Engativó. Procesos como los de discapacidad, como los de salud mental, como los de salud sexual y reproductiva, prácticamente no se les dio una continuidad en los términos como los estaba llevando el hospital de Engativá. Aquí se contrató con Liga contra el Cáncer, con Profamilia, con diferentes instituciones que, si usted mira, prácticamente son instituciones que son de nombre, pero que prácticamente a la hora de la verdad, a la hora de ejecutar un proyecto, desconocían totalmente las necesidades de la localidad de Engativá. ¿Cómo era posible que Liga contra el Cáncer iba y le solicitaba las bases de datos a la gerente del hospital de Engativá? Dicho por la misma gerente. Entonces, sí nos preocupa precisamente ese tema. Cómo se están formulando los proyectos, tenemos que mirar si realmente los proyectos están cumpliendo con una expectativa que requiere la comunidad de Engativá. ¿A quién se le está asignando el contrato? Porque eso es una facultad exclusiva del ordenador del gasto. Hay que revisar que no solamente las fundaciones, instituciones de nombre, como Liga contra el Cáncer, que supuestamente es una entidad idónea, con ánimo de lucro, además, iba a ejecutar un proyecto en la localidad de Engativá, y si íbamos a revisar, sacaban a las personas prácticamente de barrios donde ni siquiera necesitaban esas campañas de prevención y promoción. Para prevenir una enfermedad catastrófica como es el cáncer integral, que desde acá, desde la corporación, nuestro plan de desarrollo, el plan operativo anual de inversiones, siempre se dejaba presupuesto para beneficiar a 3.400 personas. Yo sí quiero saber, esas 3.400 personas que se beneficiaron con este proyecto, ¿cuáles eran las personas más vulnerables que se debían atender con este proyecto? Y no simplemente por decir, se asignó 240 millones de pesos, se le asignó una entidad supuestamente idónea y se ejecutó al 100% el proyecto. Efectivamente, 3.400 personas se beneficiaron de ese presupuesto, pero ¿realmente estamos cumpliendo las necesidades que tiene la localidad de Engativá? Hablemos en esos términos, no simplemente escoger el presupuesto y decir, la JAL asignó 10.000 millones, 11.000 millones de pesos para un proyecto, sea bien, llámese como se llame, aquí no importa el proyecto, sino hablemos en términos de eficiencia, eficacia y efectividad y del impacto que se está generando en la localidad de Engativá, en las personas más vulnerables, que es realmente donde tienen que ir estos programas y estos proyectos, la formulación de los proyectos, y también hay que mirar la idoneidad del contratista. Porque aquí no podemos hablar de que el que tiene nombre, el que ya lleva mucha experiencia, es el que sabe. Eso no es así. Acá el que es más experto no es el que más sabe. Por eso quería ponerle el tema de salud y la situación de los contratos que se ejecutaron con el hospital de Engativá, más bien los que no se ejecutaron con el hospital de Engativá. Proyectos en discapacidad que prefirieron contratarlos con el hospital de Simón Bolívar y no con el hospital de Engativá, que ya tenía un proceso, que ya conocía a la comunidad de Engativá que se debía de haber beneficiado. Vemos, por ejemplo, en educación, aquí la corporación dejó más de 400 millones de pesos en tema de educación para la articulación de educación media a la educación superior. Y va la comunidad del sector de Engativá Centro, nos decían, o varios jóvenes que ya se habían graduado y que aspiraban a estudiar una carrera técnica en las instituciones de educación distrital, decían, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos allá, nos prenden el televisor y no hay nadie a quien preguntarle.
No hay un profesor, no hay un docente a quien decirle, mire, tenemos esta inquietud, entonces sí queremos saber cómo es que se está ejecutando esa plata. No simplemente decir, no, ya se contrató, pero ¿en qué forma se está contratando? ¿Cuál es el beneficio que está teniendo los jóvenes en materia de educación? En tema ambiental, aquí se asigna un presupuesto para mantenimiento del humedal Jaboque. Y la comunidad que vive en el sector del humedal Jaboque, hablemos de barrios como el sector de Marandú, como el sector de Villamar, el sector de Villas del Dorado, de Centauros del Danubio, toda esa cantidad de barrios que son vecinos del humedal Jaboque, dicen, pero ¿dónde está el presupuesto que la Junta Administradora Local asigna para el mantenimiento del humedal Jaboque? Y aquí en el periodo anterior, fui presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, Joan, para que usted lo tenga presente, como presidente de este periodo. Se hizo muchos debates a ADESA, donde prácticamente decían la limpieza del humedal Jaboque, sí, perfecto, maravilloso, vamos a hacer presupuesto, con eso se contrató, se hicieron una cantidad de actividades, usted va a mirar el humedal Jaboque, prácticamente ni siquiera está garantizado los espejos de agua que debe tener. Entonces, ¿qué está pasando con esos millones de pesos que se están contratando? Por eso le digo, aquí ya no interesa hablar el tema de este presupuesto asignó la JAL, este se ha ejecutado, a este se le contrató y ya vamos en avance. Y tenemos que empezar a hablar, o por lo menos cuando yo esté como presidenta de la Comisión de Presupuesto, sí voy a empezar a exigir por una comunidad que represento, por una comunidad que me eligió, vamos a hablar en términos de eficiencia, eficacia, efectividad e impacto. Con respecto a espacio público, yo creo que mis compañeros ediles ya lo han dicho. Por ejemplo, el tema de Bachué, de Quirigua, del adulto mayor. No quiero ahondar en el tema porque ya los demás compañeros ediles también me acompañan a la gran